importante de ahí es Matías Clarito, y también llega Jorge Brito y el técnico Martín de Chulis. Ya se viene la conferencia de prensa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Bueno, como todos saben, esta conferencia tenía pensada presentación, en realidad, de las incorporaciones. Estaba pensada hace ya más de una semana, en la fecha previa al primer partido de local. Pero bueno, como todos saben, el día de ayer tuvimos un día duro, un día difícil, por la lesión de Bruno, a quien aprovechamos para desearle una pronta recuperación, que estamos convencidos que va a tener. Bruno es un gran referente de este plantel, de este equipo, por lo futbolístico y también por lo humano. Así que aprovechamos este momento para saludarlo. Y ayer, la verdad, no les voy a negar, dudamos en suspender esta presentación, pero nos parecía que los jugadores aquí presentes, incorporados, no merecía que esto fuera así, y la verdad que siempre lo hicimos, y por eso, por más que es un día triste por eso, también debe ser un día de festejo por las incorporaciones que aquí nos acompañan, que el club ha hecho mucho esfuerzo para que puedan estar acá, y que también cada uno de ellos han hecho un gran esfuerzo por estar acá, así que por eso aprovecho también para agradecerles a todos ustedes. No sé cómo sigue, creo que es Martín. Bueno, primero buenos días, buenas tardes para todos. Me sumo a las palabras de Jorge con respecto a lo de Bruno. Increíblemente Bruno hoy nos regaló todo lo contrario a lo que nosotros esperábamos, nos regaló sonrisas, nos regaló buena energía, nos regaló ya pensar en una pronta recuperación, y eso es él, ¿no? Por eso ayer fue un día muy triste, porque sabemos la influencia que tiene él dentro del grupo, pero hay que seguir trabajando, y además él nos exige seguir trabajando, así que hoy nos pusimos a la orden de la situación. Desde ya, Jorge, Matías, bueno, no está Enzo, Eduardo, a toda la institución, muchísimas gracias por este esfuerzo. Estoy muy feliz, Mati, de que estés acá, Nacho, de que hayas decidido volver, Salomón, de que te sumes a esta a enorme institución, así mismo como Enzo. Una bendición que estén los cuatro acá, creo que fueron más que bienvenidos al grupo. Hay una gran armonía dentro del mismo, porque, bueno, eso no es una cosa que se construyó de un día para el otro, sino acá hay un legado que dejaron los Cabenay, los Leoponcio y tantísimos exjugadores que han sido líderes de esta enorme institución. Así que muchísimas gracias a la institución, muchísimas gracias a ustedes, jugadores. Y bueno, les deseo primero muchísima salud y muchísimo éxito para todo lo que viene. Bueno, comenzamos con las preguntas para los jugadores, por favor. Gracias. Buen día. Gustavo Yarroch para el canal ESPN y para Radio La Red. Mi pregunta es para Salomón. Salomón, tenías ofertas de clubes europeos, de muchos clubes europeos, pero decidiste River. Quería preguntarte por qué te inclinaste por jugar acá. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, la verdad que cierto que había ofertas. Ofertas que por ahí no me llamaba mucho la atención, y decidí River primero que nada por el enorme esfuerzo que ha hecho la directiva. Hablé directamente con Martín, me comunicó su necesidad, y yo, bueno, tenía muchísimas ganas de competir, de experimentar lo que es el fútbol sudamericano, que hace rato no había competido acá, así que nada, muy ilusionado. Estamos en vivo para Teis Sports, mi pregunta en este caso es para Enzo. Imagino que has convivido con esa doble sensación todo el tiempo, desde el partido del fin de semana, el orgullo de debutar con la camiseta de River, pero también quizás hacerlo en el marco de un partido que no fue el ideal. Quiero saber cómo está tu cabeza, cómo transitaste estas últimas horas, y cómo ya empezás a proyectar rápidamente lo que viene. Bueno, buenas tardes a todos primero. Después, feliz de estar acá, llegar a esta institución.
donde uno siempre soñó. Y bueno, hoy estar, como te dije, en esta institución que requiere estar al 100 todos los días. El partido del fin de semana, bueno, fue un partido en lo personal especial. Y bueno, como te digo, es una institución que te exige el 100. Por ahí sí tuve un error, pero bueno, hay que prepararse rápidamente para el próximo partido y para estar al 100 en la semana, porque tenemos que estar al 100 y dispuesto para que al técnico se le haga más fácil elegir el partido siguiente, para que los compañeros te vean motivado. Como te digo, hay que hacer el duelo esa noche y al día siguiente esforzarse al 100 en la semana. Buen mediodía para todos. Gianluca Saraceni, estamos en vivo para los más grandes Radio Cooperativa. Para Matías, la pregunta, volviste después de un tiempo largo al club, lamentablemente te tocó sufrir la lesión. ¿Cómo se convive con las ganas, con la seguramente necesidad incluso que debes tener de volver, y cómo te acoplaste al grupo? Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que bueno, hacía mucho tiempo que quería estar en el lugar donde estoy hoy. Todos los que me conocen saben el esfuerzo y el cariño que le tengo a la institución que me crió desde chico. Y bueno, hoy estoy en una etapa buena. La verdad que pasé ya 43 días del tobillo y estaba bastante bien, evolucionando bien. Es duro, pero bueno, acá estamos poniendo el pecho y que las cosas van a ir bien y van a ir mejorando de a poco. Buen mediodía para todos. Pablo Sánchez para Die Sports. Más allá de la bienvenida a los futbolistas y ojalá que tengan el mayor de los éxitos, la realidad y la pregunta se impone respecto a lo que pasó con Zucu para Jorge o Martín. ¿Van a ir a buscar un futbolista? ¿Van a usar ese cupo? Bueno, es un tema que lo hemos charlado en las últimas 24 horas. Por ahí Martín después lo puede explayar más de lo técnico, pero lo que vimos charlando es que consideramos que a la gran base del plantel que teníamos con las incorporaciones tenemos con qué seguir compitiendo y también sabiendo que la lesión de Matías viene evolucionando muy bien, como así también me comentaba hoy Martín, la evolución de otros lesionados también que teníamos viene evolucionando muy bien. Eso nos hace creer y pensar que tenemos con qué competir. Buen mediodía para todos, Alex Clay para TNT Sport. La pregunta es para Nacho, que volviste a River y en estos partidos te vimos con otra sintonía, quizás siendo más líder dentro del campo de juego. Si eso te lo pide Martín, y bueno, ¿qué cambios notás de aquel Nacho que usaba la camiseta 26? Buenas tardes para todos. Bueno, la verdad es que me he sentido muy bien en estos dos partidos. Si bien en el último no se dio el resultado que queríamos, creo que el equipo por momentos jugó muy bien. Lógicamente que hay cosas para corregir. Y después adentro de la cancha trato de hacer lo que me pide Martín, que me da libertad para moverme, para asociarme con los delanteros. Y bueno, como siempre, trato de dar lo mejor para el equipo, donde el equipo me necesite. Y una de las diferencias por ahí del Nacho que se fue, capaz que este vino con un poquito más de gol, así que ojalá que sigamos así. Acá, Verónica Brunati para Fox Sports. Salomón, bienvenido a la Argentina. Quería preguntarte por qué el primer día, apenas llegaste, te fuiste al Museo de River, te fuiste al Monumental. ¿Qué querías sentir y con qué equipo te encontraste? Si te sorprendió algo de River. Y por otro lado, preguntarte por Martín, que fue por compañero tuyo en España. ¿Cómo es ahora como entrenador y qué te dijo de River? Hola, de atrás para adelante. Nada, con Martín hace ya 10 años, 12 años que compartimos en el Málaga. Bueno, desde allí sabía su liderazgo. Yo era uno de los más pequeños y él uno sobre los más experimentados, pero bueno, no hubo ningún segundo cuando me comunicó que se quería venir. Y bueno, yo estoy aquí con respecto a ir al museo. Cuando llegué, fui con la familia, quería empaparme de la historia de este gran club y por allí conocer un poco más. No lo vi completo, pero vi muchas cosas y la verdad que estoy muy ilusionado. Buenas tardes, acá Román Alcance para Deportes Radio. La pregunta va dirigida hacia Matías. Volviste al club después de
prácticamente 8 años. Te fuiste en diciembre de 2015, en realidad, para ser preciso. Más allá de esta situación de la lesión y demás, ¿con qué club te encontraste? ¿Con qué versión de River te encontraste después de haberte formado tantos años en la institución? La verdad que el club ha mejorado un montón. Hay muchas cosas que quizás no conocía. Por ejemplo, el vestuario, donde comemos. Creo que los últimos años ha demostrado una mejora importante a nivel institución. Creo que hay que seguir por este camino. El club es muy grande y tiene que seguir mejorando. Así que bueno, hay que trabajar y todo poner el granito de arena que corresponde para que siga creciendo. Buen día, ¿qué tal? Armando Naranjo para IBC TV en Venezuela y para Fútbol en Línea. La pregunta es para Salomón Rondón. Bienvenido a Buenos Aires, que te lo digo un venezolano, es poco habitual quizás. En todo caso, quería hablar en lo futbolístico, hablaba sobre la motivación que tenías para asumir esa responsabilidad, ese reto con River. Y quería preguntarte qué prevés conseguir en cuanto a las diferencias futbolísticas de toda tu carrera, donde has jugado en equipos que más se forman a nivel defensivo y aterrizas en un club que va por todo, que va a buscar a todos los títulos, tanto locales como las competiciones internacionales. ¿Qué ves en lo futbolístico que te puede ofrecer eso para ti? No, obviamente, bueno, gracias Armando, decirte que el fútbol es el fútbol, sabiendo que en Europa se juega a otro ritmo y a distintas condiciones. Aquí todavía me está costando agarrar el timing, pero bueno, ahí voy, la verdad que bastante contento. Simplemente eso, ¿no? Saber que aquí lo primero que sentí es que lo único que vale es ganar, y yo tengo ganas de competir, de ganar, de seguir mostrando fútbol que todavía me queda, así que nada, muy ilusionado por afrontar todas las competiciones y en adelante pues bastante salud. Por favor, hacemos la última pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a los cuatro. Fabián de César es mi nombre. Voy a preguntar por todos los medios partidarios, Equipo Millonario, River el más grande, Radio Pasillo Monumental, La Página Millonaria, River Play Digital, Mundo River, Banda Roja Millonaria, River desde la Tribuna y River Monumental. La pregunta es para Nacho. Bueno, portás la número 10 que vistió nuestro ídolo máximo, el Beto Alonso. Y vas a tener un nuevo retorno al Estadio Monumental, un Monumental repleto con más de 83.000 personas. Hace poco también el Coco Basile hizo algunas declaraciones respecto a tu persona, diciendo que sos uno de los mejores 10 del fútbol argentino, si no el mejor. Bueno, ¿qué sentís de volver a casa, de tener esa camiseta y de lo que dijo el Coco Basile? Bueno, primero lo de tener la 10 de River, todos saben lo que significa. Cuando me lo ofrecieron, para mí es un orgullo, si bien los últimos 6 meses que había estado en la etapa anterior la había utilizado, que me la hayan ofrecido de nuevo me puso muy contento y obviamente no dudé ni un segundo porque sé que la historia que tiene y bueno, es muy representativa para este club, así que muy contento por eso. Después ahora se viene la vuelta al Monumental, después de mucho tiempo me tocó visitarla con Atlético Mineiro, pero bueno, en ese momento por la pandemia no podía haber público, así que va a ser una linda bienvenida. Ojalá que podamos darle una alegría a la gente y conseguir el triunfo que va a ser lo más importante. Y bueno, después agradecerle al Coco por las palabras que siempre cuando vienen de gente que está relacionada al fútbol se toman con mucho cariño, así que nada, seguir trabajando y seguir mejorando para el equipo. Bueno, muchas gracias a todos. Le pedimos por favor a los cuatro jugadores que son la incorporación que muestren la camiseta, así pueden hacer las fotos. Tomamos las imágenes. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, gracias Jorge, gracias Martín, gracias jugadores, Matías Patanián, Eduardo, muchas gracias a todos.